y cuatro historias de los días de entrenamiento de Jimin de BTS que todos los ARMY necesitan escuchar. Con los años, muchas historias se han compartido sobre Jimin de BTS, de sus días de aprendiz, y muchos de ellos son bastante interesantes. Aquí hay cuatro historias de los días de aprendiz de Jimin que todo ARMY fanático de BTS desea escuchar. 1. Jimin durmió alrededor de 2 horas al día cuando era aprendiz. Jimin es conocido por su ética de trabajo y en un episodio de TVN de You Kiss on the Block, Jimin habló brevemente sobre sus días de aprendiz. No saber lo que debía hacer fue lo más difícil para mí. Siempre que Vi o Jungkook tenían lecciones de canto, les preguntaba si podía mirar. Me sintonizaría con la lección y luego practicaría lo que aprendí a altas horas de la noche, dijo Jimin. Jungkook dijo, de acuerdo con mis estándares, Jimin Hyun es el más estricto y trabajador consigo mismo. Jimin luego compartió que cuando era aprendiz dormía aproximadamente 2 horas al día. Practicaba hasta las 4 de la mañana y me despertaba aproximadamente a las 6:30 para ir a la escuela. No fue fácil para mí en ese entonces, dijo Jimin. Jimin quería tener éxito sin importar qué, y su arduo trabajo terminó dando sus frutos. Soporté todas estas dificultades y continué practicando duro para ser parte del equipo. Todo gracias a los miembros. Todos tenemos la misma carencia y todos somos la misma gente, pero podemos hacerlo si estamos juntos, dijo Jimin. 2. Jimin era popular en la escuela secundaria. Kim Dae-hoon, amigo de Jimin e instructor de baile, habló una vez sobre su amistad con Jimin. Compartió que se mudó a Busan en Seúl y asistió a una escuela secundaria de artes. Un día se sentó junto a alguien que también era de Busan y esta persona no era otra que Jimin. Kim Dae-hoon se llevó bien con Jimin de inmediato. Kim Dae-hoon compartió que Jimin tenía una gran vida social y se llevaba bien con muchos otros estudiantes. Jimin pensó que era una persona tranquila, pero resultó ser un amigo activo. Jimin tenía una personalidad agradable, por lo que rápidamente se adaptó a la escuela. A mis amigos de la escuela también les gustaba Jimin. Kim Dae-hyun. Kim Dae-hyun y Jimin siguen siendo amigos hasta el día de hoy. Jimin mostró su apoyo a Kim Dae-hyun cuando apareció en I Can't Hear Your Voice. Me di cuenta de que no todos cambian después de tener éxito. Las personas de buen corazón seguirán siendo muy amables, reveló Kim Dae-hyun. 3. Jimin casi no debuta en BTS. En un episodio de JTBC de Por favor, toma mi refrigerador, Jimin reveló que casi no debuta debido a sus habilidades de baile. Los miembros del elenco se sorprendieron cuando Jimin dijo esto, ya que Jimin era conocido por sus habilidades de baile incluso antes del debut. Jimin compartió que el baile en él, que se especializó, era muy diferente al que hacían los grupos de idols de baile. Me especialicé en danza contemporánea. Dado que el estilo de baile era totalmente diferente al de la coreografía de un grupo de idols, se convirtió en un desafío difícil para mí, reveló Jimin. Nada de esto detuvo a Jimin ya que continuó trabajando duro y finalmente debutó con BTS. 4. Jimin pensó que J-Hope era un miembro del personal de Big Hit Music. J-Hope fue el primer miembro que Jimin conoció y tuvieron una primera reunión interesante. En un episodio de You Kiss on the Block de TVN, J-Hope compartió que el líder del grupo del departamento de desarrollo de novatos de Big Hit Music un día le dijo que se encontrara con un nuevo aprendiz en la estación de autobuses. Este nuevo aprendiz no era otro que Jimin. Cuando J-Hope conoció a Jimin le preguntó, ¿eres Jimin Shi, señor Jimin? Jimin pensó que J-Hope era un miembro del personal de la empresa, ya que era muy educado. J-Hope pronto le dijo a Jimin, parece que te gusta bailar y a mí también me gusta bailar, así que espero que podamos comunicarnos a menudo entre nosotros. Esto tocó a Jimin, ya que era un aprendiz nuevo y aún no conocía a nadie. Jimin, sin embargo, se llevó una sorpresa ya que él y J-Hope no se comunicaron durante los siguientes 6 meses, posiblemente debido a que estaban ocupados con sus vidas de aprendices. A pesar de esto, los dos finalmente comenzaron a hablar entre ellos y ahora son cercanos como una familia.